Vamos a continuar este curso sobre las instalaciones humanas en la edad y el sexo. Habíamos hablado en los días anteriores de la juventud. Vamos hoy a hablar de la madurez. El título, como saben ustedes, es Madurez, Seguridad y Vulnerabilidad. Vamos a tratar de explicar de qué se trata. Ustedes saben que la juventud es una de las fases de la instalación que llamamos edad, es decir, es una de las edades. La primera instalación histórica. El mundo infantil es un mundo no histórico o mínimamente histórico. La primera instalación en el mundo histórico, en el mundo público, es la juventud. Es la fase de absorción del mundo, es la fase en que el hombre absorbe la realidad histórica del mundo en que vive, en que recibe el sistema de creencias, de vigencias, de ideas, de preferencias colectivas dominantes en la sociedad en que vive, en que empieza a reaccionar personalmente a esas presiones, a esos estímulos, y empieza a prefigurar lo que va a ser su proyecto vital y lo que va a ser, en cierto modo, el proyecto colectivo de su generación. Los límites de la juventud son variables. Son variables biológicamente, biográficamente y sobre todo socialmente. No se puede asignar un término fijo a la juventud. Hay épocas, como saben ustedes, históricamente precoces. Hay épocas en que, al contrario, la juventud se dilata. Piensen ustedes, por ejemplo, en la época romántica. La época romántica ha sido una de las épocas más precoces de la historia, una época de rapidísima maduración, en que el hombre y la mujer se daban de alta muy pronto y tenían un ciclo vital generalmente muy breve. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que es la biografía media del romántico, se sorprenderán ustedes del número increíble de hombres importantes, notorios, famosos, que murieron antes de los 50 años. Incluso hay un número muy alto de los que murieron alrededor de los 30 o 35, a pesar de lo cual habían logrado notoriedad y eran figuras con una plena existencia histórica. Piensen ustedes, por ejemplo, en que Larra, una de las figuras más notorias del romanticismo español, escritor famoso, notable, bien conocido, de éxito, con un gran reconocimiento en la sociedad española, tenía 27 años cuando se suicidó. Piensen ustedes que, por ejemplo, una figura famosa universalmente en Europa, de una obra muy dilatada y con una popularidad inmensa, como Lord Byron, murió cuando tenía 36 años. Estas son biografías, como ven ustedes, condensadas, apresuradas, mucho más rápidas que las biografías de otro tiempo. De modo que es un poco difícil determinar los límites de la juventud. Hay épocas, en cambio, en que el joven sigue funcionando como joven, se considera como joven, por ejemplo, se considera como una promesa durante mucho tiempo. Una promesa que puede tardar en cumplirse, que puede tardar en realizarse. De todos modos, desde el punto de vista histórico, tomando la inserción en la historia y la acción histórica, podemos considerar que la juventud termina a los 30 años. Este es el periodo histórico de plena juventud. Pero adviertan ustedes que el momento de los 30 años no significa normalmente, en absoluto, la decadencia. Normalmente no hay ninguna decadencia a los 30 años. No hay deterioro, deterioro físico, biológico, ni siquiera en la mujer, que tiene un ciclo generalmente más rápido. Es decir, las capacidades humanas a los 30 años, normalmente, están intactas. Están intactas o están aumentadas.
Es posible que haya alguna ligera disminución excepcional de algunas capacidades que está compensada por la aparición de otras nuevas. Es decir, en conjunto, el repertorio de capacidades humanas después de los 30 años probablemente es mayor que antes de los 30 años. Es decir, que la realidad humana está todavía en crecimiento. No es, por tanto, un problema de descenso, declinación o deterioro. El paso de la juventud a la madurez es un proceso primariamente biográfico, secundariamente sociológico. Significa encontrarse instalado en otra fase de la vida, es decir, en lo que llamamos otra edad. Yo diría que consiste primariamente en un aumento de la realidad, en la forma concreta de la realización. El hombre plenamente adulto o la mujer, al llegar a una primera madurez, se encuentran con que han realizado muchas cosas y, por tanto, se han realizado en diversos sentidos. Claro, esto tiene naturalmente una consecuencia inmediata. ¿Recuerdan ustedes la famosa tesis de Spinoza? Omnis determinatio negatio est. Toda determinación es negación. Toda realización es, evidentemente, una limitación. Simplemente porque cuando yo entro en el camino de la vida y doy ciertos pasos en una dirección determinada, automáticamente renuncio a otras trayectorias posibles. Cuando ustedes, por ejemplo, consideran la idea de trayectoria vital, a la biografía humana le pertenece esencialmente la trayectoria, eso que, por ejemplo, se escribe en ese documento que se suele llamar ahora un poco abusivamente currículum vitae, ¿no? En el currículum vitae ustedes anotan lo que han hecho. Ustedes anotan que han nacido en tal lugar y ustedes van detallando en ese currículum, en ese curso o carrera de su vida, en esa trayectoria, lo que ustedes han hecho hasta 1975. Pero evidentemente su realidad biográfica no es solo esto. La trayectoria humana no es solo la trayectoria vivida, es tanto como eso las innumerables trayectorias no vividas. No entendemos lo que un hombre hace si no tenemos presente lo que no hace. ¿Se entiende? Lo que no hace y podía hacer. No entendemos el hecho de que ustedes estén hoy aquí sentados a las 7:30 de la tarde, si no tenemos presente dónde podían estar ustedes ahora, seguramente en cualquier sitio mejor. Es decir, no se entiende el acto humano que consiste en haber venido a este seminario si no tenemos presentes las demás posibilidades de ustedes abiertas para hoy a las 7:30 de la tarde. Si ustedes no hubieran podido estar más que aquí, por ejemplo, porque los hubieran encerrado aquí, el estar aquí tendría una significación enteramente distinta que el haber venido porque ustedes han decidido elegir entre sus posibilidades esta, probablemente equivocándose. ¿Comprenden ustedes? Y por consiguiente, la trayectoria que yo sigo no tiene sentido más que como una entre las varias posibles. De modo que yo tendría que representar la trayectoria real no como una línea recta, curva, quebrada, como sea, sino como una arborescencia. Hay toda una serie de ramificaciones en cada caso. En cada momento yo tengo varias posibilidades, sigo una línea, sigo una trayectoria y voy dejando a la izquierda y a la derecha otras trayectorias y otras y otras, y en cada instante de mi vida ocurre así. Por eso les decía que es como una arborescencia. Ustedes imaginen un árbol con su tronco, con sus grandes ramas, con las ramas menores, con las ramillas, etc.
una trayectoria real, la trayectoria vivida, es una línea en toda esa arborescencia que significa las posibles trayectorias que forman parte real de mi vida. Ahora bien, si yo entro por un camino, no entro por otro. Pero si no entro, no vivo. La posición del joven consiste en tener abiertos innumerables caminos. Quod vitae sectabor iter. ¿Qué camino de la vida seguiré? Todos están abiertos, pero ninguno ha sido recorrido. Al entrar en la vida, el hombre tiene que recorrer un camino, pero naturalmente está renunciando a otro, a otros muchos. Por esto, la realización es inseparable de la limitación. Esto quiere decir que al avanzar en la vida se va produciendo la configuración de la vida. La configuración de la persona que soy yo. Y hay un primer momento, y eso es, biográficamente, el comienzo de la madurez. Hay un momento en que el hombre sabe que no será cualquier cosa. Los jóvenes pueden ser cualquier cosa. Cuando a un niño se le pregunta, ¿qué serás tú de mayor? Ante él se ofrece el abanico de todas las posibilidades imaginables y también de las imposibilidades, porque no ha descubierto todavía que son imposibilidades. Cuando yo era niño, me parecía enormemente atractivo ser pirata. Pero cuando ya fui un poco mayor, encontré que la piratería tenía muy pocas posibilidades reales. Es decir, al tratar de imaginarme como un pirata real, un pirata circunstancial, un pirata aquí y ahora, es decir, allí y entonces, cuando yo era niño, resultaba que no era fácil imaginarlo en concreto. No era posible una trayectoria de pirata. Observen ustedes que ahora no es lo mismo. El ser pirata ha vuelto a ser más fácil. Si yo hubiera nacido hace 10 años, bueno, lo hubiera pensado segunda vez. Es posible que hubiera tenido una carrera de pirata, que hoy tiene posibilidades que no tenía cuando yo era niño. La historia da muchas vueltas, ¿no? Pero entonces no tenía porvenir, y entonces tuve que resignarme a una segunda posibilidad, menos coruscante, menos atractiva, que es la filosofía. De modo que me apareció como sustitutivo de la piratería. En todo caso, como ven ustedes, cuando yo me decido a vivir, cuando yo empiezo a vivir realmente, estoy renunciando a una serie de posibilidades. Y hay un momento en que ya sé que hay ciertas cosas que no seré. Hay ciertas cosas que no haré. No sé todavía las que seré, no sé todavía las que haré. Muchas, muchas posibilidades, pero algunas, algunas no. Algunas ya están eliminadas. Porque, por ejemplo, no tengo dotes. Reconozco que no tengo dotes. No seré pintor. No seré músico, no seré boxeador, no seré bailarín, no tengo dotes. Hay algunas cosas para las cuales claramente, claramente no tengo vocación. No seré notario. Hay otras que no seré porque la circunstancia las hace imposibles. Por ejemplo, no seré político. Si en un país no hay política, ¿cómo voy a ser político? Aunque tenga vocación de político. Como ven ustedes, la realidad psicológica, psicofísica, vocacional, social, histórica, elimina una serie de posibilidades abstractas que al intentar imaginar en concreto, realmente, resultan imposibles. Entonces empiezo a sentir los límites de mi vida,
los límites de mi persona. Y naturalmente, la palabra límites tiene un sentido negativo, lo que no seré, lo que no soy, y un sentido positivo, la configuración. Mi vida y mi persona se van configurando, van adquiriendo forma, van adquiriendo figura, un perfil determinado. Empiezo a saber quién soy. Es decir, hay una ecuación realidad-posibilidades. A medida que aumenta la realidad, disminuyen las posibilidades, o por lo menos se cualifican las posibilidades. Yo tengo posibilidades en cierta línea, en cierta dirección, no en otras. Naturalmente hay un aspecto capital, que es la determinación del mundo histórico. El hombre maduro sabe ya, más o menos, cómo es el mundo, cómo es este mundo, el mundo en que le ha tocado vivir. Es decir, sabe en qué mundo va a vivir, sabe de qué sustancia histórica está y va a estar hecho. Y al mismo tiempo empieza a tomarse su propia medida. Su propia medida. Ustedes imaginen, por ejemplo, hay un momento en que el hombre está seguro, aunque no lo diga, pero hay un momento en que el hombre está seguro de que no va a ser un genio, por ejemplo. Alguna gente se desespera. No es razonable, ¿no? Casi nadie es un genio. Y se puede vivir muy bien sin ser un genio. En los que no se desesperan, cuando están convencidos de que no van a ser genios, entonces ajustan su vida a esa forma de realidad que consiste en no ser un genio. Pero ahí es un momento fundamental en que el hombre reconoce eso. Ahí tienen ustedes lo que significa la entrada en la madurez. Es un principio de estabilización, es un principio de tomarse la medida, de reconocer la configuración que va a tener la propia biografía en un cierto mundo cuya fisonomía general empieza a ser conocida, empieza a ser familiar. Pero estoy hablando del hombre. No olvidemos que yo creo profundamente en que además de hombres y mujeres, ya lo veremos, hay que hacer alguna aclaración, porque la palabra madurez no quiere decir exactamente lo mismo cuando se habla del hombre y cuando se habla de la mujer. Hay unas cuantas diferencias. Voy a señalarlas, de la mujer hablaremos la semana próxima, pero quiero señalar simplemente las diferencias que afectan a la fase de madurez. Y ustedes saben que hay una tendencia en ciertas épocas, hablábamos de esto el otro día, al juvenilismo. Es decir, la acentuación, la preferencia por la fase juvenil de la vida, a veces incluso en forma muy negativa respecto de otras edades. Pues bien, yo diría que el juvenilismo ha afectado a la mujer a lo largo de casi toda la historia. Hay excepciones, pero pocas. Normalmente, la mujer ha estado afectada, y digo afectada porque es una afección, de juvenilismo. La mujer normalmente ha madurado temprano. Biológicamente, la mujer madura, alcanza la pubertad, en general, un poco antes que el hombre. Pero esto no es lo importante, no es lo más importante, porque en otros sentidos, desde el punto de vista sexual, la maduración femenina es retardada. Pero hay algo más importante, y es que las formas sociales de la vida de la mujer han hecho que entre en el mundo histórico casi desde la niñez. Ustedes saben que la vida humana
tiene, por razones sociales, no por razones estrictamente personales, una estructura de fases de lo que podemos llamar papeles o funciones en la sociedad. Hay una fase que se llama el aprendizaje, lo que llaman los alemanes los Lehrjahre, los años de aprendizaje. El aprendizaje masculino ha solido ser relativamente largo o muy largo. La adquisición de ciertas destrezas, el aprendizaje de oficios, el aprendizaje del uso de las armas, de las artes de la guerra, o ciertas técnicas, los estudios por excelencia, especialmente los estudios de carácter superior, han ocupado muchos años del varón. El varón tenía, por tanto, unos largos años de preparación, de aprendizaje, del tipo que sea. Y solamente al término de este proceso entraba en la vida social, propiamente dicha, entraba en el mundo histórico. Pero la mujer no. La mujer, salvo excepciones, a lo largo de la historia y hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XIX, en grandes masas hasta el siglo XX, ha tenido un periodo de aprendizaje sumamente breve, o largo, pero iniciado desde la infancia. Piensen ustedes el aprendizaje para la vida doméstica, el aprendizaje para las destrezas domésticas. Esto es bastante largo, pero se empezaba desde la niñez. Desde que la niña empezaba a jugar con muñecas, se iniciaba la preparación para las destrezas y habilidades domésticas, y después, a lo largo de la niñez, en la vida familiar, se adiestraba en las técnicas domésticas, en saber guisar, limpiar, coser, etc. De tal manera que este aprendizaje básico, normal, habitual, general, se realizaba en la niñez y la primera juventud. Y por consiguiente, tan pronto como la mujer alcanzaba su pubertad, su primera madurez física, se encontraba ya inserta en la historia, inserta en la sociedad. No olviden ustedes el hecho fundamental de que a lo largo de toda la historia, normalmente los matrimonios han sido desiguales en edad. Es decir, que los hombres se han casado generalmente con mujeres más jóvenes. ¿Cuánto? No, depende. Unos cuantos años más jóvenes, por lo menos. A veces bastantes años. El marido tenía que adquirir una serie de destrezas, tenía un largo periodo de entrenamiento, tenía que conseguir una base económica suficiente y se casaba con la mujer que acababa de entrar en la vida adulta, que en general era muy joven. Ha habido siempre un desnivel de 6, 8, 10 años, en ocasiones más, en la pareja. Había naturalmente una maternidad precoz. Las mujeres solían ser madres muy pronto. Apenas podían serlo, casi tan pronto como podían serlo, especialmente en algunas sociedades. En la maternidad era algo bastante peligroso. Ustedes saben que antes de el desarrollo de las técnicas médicas y sobre todo de la asepsia, los riesgos que llevaba consigo el parto y sobre todo el periodo inmediatamente posterior al parto, las infecciones puerperales eran muy frecuentes y eran gravísimas. Es decir, que el número de mujeres que morían a consecuencia del parto era muy grande. No piensen ustedes en nuestra época, en que esto es excepcional. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en alemán, en la lengua alemana, hay una expresión que es in den Wochen sterben, morir en las semanas. In den Wochen sterben quiere decir morir de afección puerperal, morir de resultas del parto. Morir en las semanas inmediatamente posteriores al parto.
Esto ha dejado una construcción, un modismo en la lengua alemana. Esto indica naturalmente una vigencia social del hecho, una frecuencia estadística muy grande. Si ustedes repasan, por ejemplo, las figuras notorias de la historia, piensen ustedes, por ejemplo, en las casas reales, piensen ustedes en el número increíble de reinas, de princesas, de infantas, que han muerto de parto o de resultas del parto. Una vez me encontré por casualidad con una lista cronológica de las reinas de España. Es increíble, me parece que la edad media que han muerto es 35 años o algo así. De modo que el oficio de mujer era muy peligroso. Fíjense ustedes que hay, por ejemplo, ciertas sociedades en que era regular, estadísticamente, repito, no individualmente, regular, era regular el matrimonio con mujer muy joven, la maternidad temprana, la muerte probabilísima de la mujer, el segundo matrimonio del hombre. Esto, por ejemplo, lo estudia admirablemente Gilberto Freire en sus estudios sobre el Brasil del siglo XIX. Era un esquema social casi constante. Además, los hijos significaban la necesidad de un cuidado muy absorbente. Resultaba entonces que la mujer muy joven, casada y madre en plena juventud, tenía que asumir el papel social de esposa de un hombre mayor, de un hombre bastante mayor. Y piensen ustedes, con toda la ceremonia, con toda la figura social de madurez subrayada, propia del hombre de una gran parte de la historia. Entonces resulta que la mujer tenía formas sociales maduras en plena juventud real. La muchacha, porque era una muchacha en definitiva, ¿no? La muchacha tenía ese aire de señora mayor. No hay nada más espeluznante y más atractivo al mismo tiempo, más interesante que ver una colección de retratos de mujeres del pasado, con un poco de atención y con los ojos abiertos, que es como se aconseja mirar. Piensen ustedes, por ejemplo, en los viejos retratos de familia. Estoy seguro de que ustedes tienen todos en su casa un álbum de retratos de familia. No hay que ir al siglo XVII. Si ustedes tienen retratos de familia de principios de siglo o del siglo pasado, verán ustedes unas señoras con unos sombreros y con unas plumas y con unos boas que parecen unas señoras solemnes, tremendas. Pero si ustedes se fijan un poco bien, la fotografía de esta época era excelente. Verán ustedes unas caras absolutamente juveniles, de muchachas, a veces de chicas traviesas, debajo de los plumeros, debajo de los sombreros con plumas, y con frutas, y flores, y pájaros. Es decir, eran unas niñas, eran unas chiquillas, abrumadas por esos tremendos sombreros que no eran más que el símbolo de unas formas sociales maduras, graves, solemnes, imposibles. Esta es la situación. Es decir, que la mujer vivía durante bastante tiempo con una especie de desnivel, con un décalage o gap entre su realidad verdadera, juvenil, y la realidad social de unas formas maduras. Esta situación creo que es dramática, creo que no se entiende nada de la historia de la mujer y de la historia en general si no se tiene en cuenta esto. Y habría que determinar en cada caso y en cada biografía el momento en que la muchacha se hundía, en que la muchacha cedía bajo el peso simbólico del sombrero. Esto es fundamental. Pero claro está,
que hay un cierto periodo en que no había dimitido, en que no se había resignado, en que seguía siendo una muchacha. Y esto explica muchas cosas de la historia y de las biografías. Añadan ustedes el hecho de que la mujer tenía también una declinación temprana, o declinación social, por supuesto, por esas formas impuestas de la madurez, pero tenía de hecho una declinación de actitud, una declinación biográfica temprana. Y en tercer lugar, una decadencia también psicofísica, biológica. Y digo en tercer lugar porque es lo menos importante. Ustedes saben la fórmula de Balzac, la femme de 30 ans, la mujer de 30 años, que es lo que llamamos en español una otoñal. Esto, claro está, llevaba a una situación patética. La mujer tenía un periodo de juventud muy corto, realmente muy corto, pero además no la dejaban vivirlo, porque la sociedad la abrumaba con formas maduras antes de tiempo, antes del poco tiempo que le estaba realmente concedido. Y esto lleva a una visión negativa de la madurez. Fíjense ustedes que la mujer ha solido tener una visión negativa de la madurez. La visión de la mujer frente al tiempo ha sido la de que es una terrible amenaza. Recuerden ustedes aquellos versos famosos de Petrarca: Il tempio sono, il tempo, vostro nemico e vostro domatore e signore. El tiempo soy, el tiempo, vuestro enemigo, vuestro domador y señor. El tiempo aparecía como el domador, el vencedor, el enemigo de la mujer. ¿Ustedes imaginen lo que es vivir? Cuando vivir quiere decir envejecer. Cuando vivir quiere decir ser vencida, ser derrotada. Cuando vivir es entregarse al enemigo y si no, morir. Representen ustedes lo que significa como forma de vida, como instalación en la vida, como estructura de la vida. Entonces resulta que la mujer no se consuela de no tener 20 años. Y claro, deja de tenerlos muy pronto, a lo sumo a los 25. Y entonces resulta que no aprende a tener 30, a tener 40, a tener 60, a tener 70. Porque lo único que hace es resistir. Ustedes imaginen lo que es vivir como resistencia frente al tiempo. Vivir como en una ciudad sitiada. ¿Sitiada por quién? Por el tiempo. Ahí es nada. Claro, dirán ustedes, pero esto ya no es verdad. Gracias a Dios, ya no es enteramente verdad. Todavía tiene bastante de verdad, pero mucho menos. Y esa es la verdadera liberación de la mujer. La verdadera liberación de la mujer es la que le ha dado 10 años más de juventud y una madurez positiva que dura otros 20 o quizá 30. Yo los invito a ustedes a hacer una pequeña experiencia madrileña. Den ustedes una vuelta por Madrid a la hora de la salida de los colegios. Y verán ustedes un número incalculable de mujeres
madres que van a buscar a sus niños. Madres muy jóvenes, madres menos jóvenes, madres nada jóvenes. Y de vez en cuando abuelas. Verán ustedes cómo estas mujeres están viviendo, no resistiendo. Están haciendo algo. Están siendo lo que son. Están siendo quienes son. Tienen proyectos. Están viviendo en el presente y no resistiendo al invasor. Están gozando de una vida nueva que no habían tenido históricamente, salvo excepciones absolutamente minoritarias. El problema que se plantea la mujer ahora es otro. Es qué se hace con esos años. Con esos años que tiene la mujer suyos, nuevos, de juventud prolongada, de madurez positiva, ¿qué hace? A esto contestaremos en las próximas lecciones. Pero dejando a la mujer de momento, volviendo a la madurez en general, la madurez es una instalación duradera. Madurez, divino tesoro, ya te acercas para quedar. La madurez dura mucho más. Desde la plena adultez hasta que se inicia la decadencia, pueden mediar 30 años, quizá 40. Es decir, eso que llamamos el rellano de la edad se convierte en algo más. Es una plataforma. Es una plataforma que da estabilidad a la vida. El hombre maduro, y hoy también la mujer madura, se sienten instalados. Instalados en una forma de vida que en principio dura mucho tiempo. Una forma de vida en la cual se varía poco, se envejece lentamente. Si vemos a un muchacho de 15 años y lo vemos 5 años después, ha cambiado mucho. Si encontramos un viejo de 80 y lo vemos a los 85, si es que lo encontramos, ha cambiado mucho. Pero entre los 30 y los 60, por ejemplo, o más, no se cambia mucho en 5 años. Ni en 10 años. Frecuentemente vemos a una persona al cabo de 20 años. Ha cambiado poco. Parece la misma. Y hay, por tanto, una ilusión de permanencia, de estabilidad, lo cual tiene una consecuencia gravísima, negativa. El hombre actual se siente de tal manera instalado en la madurez que olvida inventar la vejez, olvida imaginar la vejez. No la prepara, lo toma de sorpresa y entonces la vejez aparece negativamente, como un periodo de liquidación. Adviertan ustedes que se emplea con frecuencia un verbo inquietante, el verbo llegar. Se dice, este hombre ha llegado. Qué espanto, ¿verdad? Se entiende el triunfo profesional, el éxito, quizá la riqueza, el poder, la fama. Ese hombre quiere llegar, o ha llegado ya. Pero esto significa un descenso automático de la tensión proyectiva. Significa una aversión a lo cuantitativo.
el hombre cuya ambición es llegar, lo que quiere en cada momento es más. No algo nuevo, sino más. Y entonces su vida se cuantifica. Su vida se convierte en un asunto de cantidad, un asunto de más y de menos. Fíjense ustedes que la lengua tiene expresiones extraordinarias. En general, la lengua sabe mucho más que nosotros. Por ejemplo, en la lengua española existe el prodigioso adjetivo metalizado. Decimos de un hombre que está metalizado. Un hombre a quien lo que le importa es el dinero, un hombre que vive para el dinero, decimos está metalizado. Y es cierto, está metalizado, está convertido en realidad metálica, empleando la metáfora del metal para el dinero. Está hecho metal, está hecho dinero. El dinero es la sustancia, el argumento de su vida. Pues bien, el hombre cuya ambición se convierte en cuantitativa está cosificado, está convertido en cosa, deja de proyectar, deja de innovar. La codicia y el afán de seguridad son los resortes principales de la madurez. Imaginen ustedes la actitud del hombre maduro que cree que sabe ya. Ya sabe de qué se trata, ya sabe lo que va a pasar. En nuestra época está dominada por el afán de seguridad. Fíjense ustedes que los partidos políticos de todo el mundo incluyen en primer lugar los programas de la llamada seguridad social. El hombre quiere seguridad. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando acabó la Guerra Mundial, triunfaron los laboristas con Mr. Attlee en Inglaterra y derrotaron fácilmente a aquel genio increíble, lleno de imaginación, que se llamaba Winston Churchill. ¿Por qué? Pues porque el programa laborista era un programa de seguridad social. Y entonces ofrecía retiros, viudedades, orfandades, asistencia hospitalaria. Cuando alguien se queda calvo, le regalan una peluca. Cuando no tiene buena vista, le ponen unas gafas. Cuando se le caen los dientes, le ponen dentadura postiza. Y entonces, desde la cuna hasta la sepultura, o desde antes de la cuna, desde el embarazo de la madre, está asistido por el Estado. Y todo es seguro. Y ya sabe lo que le va a pasar. Es decir, sabe que no le va a pasar nada. Eso es lo que el hombre de nuestro tiempo quiere. No nos engañemos. Esta época tan juvenilista, esta época tan aparentemente juvenilista, es una época de vocación de madurez, en el mal sentido de la palabra. Incluso los jóvenes, hagan ustedes examen de conciencia y díganme ustedes cuántas cosas realmente inseguras, arriesgadas, expuestas, hacen y quieren los jóvenes. Si no tienen como ideal un ideal de seguridad, que es lo menos juvenil de este mundo. Hace mucho tiempo, en este libro que alguna vez cito, Antropología Metafísica, traté de formular cuáles son las cuestiones últimas de la filosofía. Ustedes saben que Kant enumeraba cuatro cuestiones últimas, fundamentales de la filosofía, y decía que todas ellas, en el fondo, se podían reducir a una, que es el hombre. Y esto es, decía, el tema de la antropología. Siento no estar de acuerdo con el genial, admirable, increíble Kant. Toda mi veneración va hacia él, pero no puedo estar de acuerdo. Y no puedo estar de acuerdo por varias razones. En primer lugar, la pregunta ¿qué es el hombre? Es un error. Porque el hombre no es un qué, sino un quién.
Y tan pronto como preguntamos qué, estamos perdidos y tendremos una respuesta falsa, inadecuada. En segundo lugar, yo creo que las preguntas básicas de la filosofía no son cuatro, no son más que dos. Pero, en cambio, no se pueden reducir a una. Son irreductiblemente dos. Y estas dos preguntas tienen un carácter que parece como la noción de corpúsculo y la noción de onda en la física de Heisenberg. Ustedes saben que yo puedo interpretar una onda o como corpúsculo. Pero si la determino como onda, si la interpreto como onda, el carácter corpuscular, es decir, el lugar, no queda determinado. Y si la tomo como corpúsculo, su carácter energético queda indeterminado. Esto es lo que llama Heisenberg el principio de indeterminación. Pues bien, las dos preguntas son tales que en la medida en que contesto a una, no puedo contestar a la otra. Y lo malo es que necesito contestar a las dos. Y ahí está el conflicto de la vida. Las dos preguntas son, primera, ¿quién soy yo? Segunda, ¿qué será de mí? Estas son las dos preguntas fundamentales. Estas son las preguntas insoslayables, irreductibles. Necesito contestar a las dos. Pero en la medida en que contesto a una, no puedo contestar a la otra. Cuando el hombre quiere seguridad, cuando el hombre quiere saber qué será de él, ¿está seguro? Y esto lo necesitamos todos. Necesitamos saber qué será de nosotros. Necesitamos saber que vamos a poder terminar esta reunión vivos. Necesitamos saber que no va a haber un incendio ahora mismo, que no se va a hundir el suelo, que no va a haber terremoto, que no va a estallar una bomba. Necesitamos saber qué vamos a comer esta noche y mañana. El hombre necesita seguridad para poder vivir. Cuando sabemos qué será de nosotros, cuando creemos que lo sabemos, nos vamos rodeando de una corteza. De una corteza sólida, dura, algo así como madera. Cuando yo era niño, cuando yo era muchacho, muy joven, los adultos, los hombres maduros, me producían una impresión como de árboles. Me parecían rodeados de una corteza. Los encontraba aislados, acorazados, como con una especie de dermatoesqueleto duro, exterior. En esa medida me parecían menos sensibles, me parecían menos vivos. Por lo menos no se les encontraba la vida tan pronto. Confieso que me horrorizaba. Me horrorizaba la idea de ser como un árbol. Me horrorizaba la idea de tener dermatoesqueleto, de tener corteza. Pero resulta que a medida que se va avanzando en la vida, a medida que se va siendo maduro, y cuanto más maduro más, la vida se va complicando. La vida es complicación. La vida se va entretejiendo con todo. Se va ligando cada uno de los elementos de la vida con los demás y con todo el mundo. Esta es la diferencia que hay entre un libro, por ejemplo, de un autor muy joven y un libro de un autor maduro, por ejemplo, el mismo autor. No es que el hombre maduro sea más inteligente que el joven, más bien menos, si acaso. El joven, cuando llega a su plena adultez, tiene todas sus potencias intelectuales perfectamente desarrolladas y además frescas. Es capaz de entender, de pensar cualquier cosa, y probablemente con más frescura, con más rapidez, con más vivacidad que el hombre maduro. Por tanto, dispone de sus recursos intelectuales en absoluto. Lo que pasa es que el hombre, cuando va madurando,
va poniendo en relación eso, eso en que piensa, con su vida entera. La va aprehendiendo esa cosa que trata de entender con una vida mucho más dilatada, con una serie de experiencias, con toda una serie de conexiones. Entonces, es la vida la que hace que tenga más intensidad, más densidad, el libro del autor maduro, que no es más inteligente que el joven. Yo recuerdo, cuando yo era muy joven, publiqué un libro titulado Miguel de Unamuno. Ortega me decía, bueno, pues usted no se da cuenta, para usted Unamuno es un tema, no es más que un tema, pero para mí Unamuno ha sido mi vida. Yo no lo entendía y además me indignaba un poco. Un tema. Yo había puesto toda la vida en hacer este libro sobre Unamuno. Lo había escrito con el alma entera. Pero ahora veo que Ortega tenía razón. Claro, yo había puesto mi vida a estudiar Unamuno, pero era una vida de 20 y tantos años. Es decir, muy poca vida. Era un tema vital, pero era un tema. Para Ortega, Unamuno era su vida misma. Ortega se había pasado su vida luchando con Unamuno, admirándolo, siguiéndolo, irritándose, tratando de corregirlo, desesperándose, reconciliándose. Estaba entretejido con su vida, era su propia vida real, su trayectoria vital. Para mí no podía serlo cuando tenía 27 o 28 años. Esta es la diferencia fundamental. Es decir, la vida adulta, la vida madura, tiene una organización superior a la relativa inconexión, a la tenuidad, a la simplicidad de la vida juvenil, que es maravillosa también. Lo que pasa es que en la juventud la única actitud creadora, posible en la juventud, es la inocencia. El joven no puede ser creador más que desde la inocencia. Y si renuncia a la inocencia, renuncia totalmente a la creación. Pero al avanzar en la vida, al entrar en la madurez, les decía a ustedes el otro día, la madurez no significa ablandamiento, claro, ahora lo ven ustedes, al contrario, significa endurecimiento, significa convertirse en corteza, en madera, en esqueleto externo, significa queratinización, que los tejidos vivos se convierten en asta, en cuerno. Algo duro, seco, inerte. Es decir, la seguridad destruye la condición proyectiva de la vida. En la medida en que sé qué va a ser de mí, me cosifico y dejo de saber quién soy, porque yo soy un proyecto. Un proyecto, una realidad abierta, dramática, que acontece, que se está haciendo como una flecha. Ahora bien, si opto, por lo contrario, si sé quién soy, si mantengo mi carácter proyectivo, si mantengo mi carácter inventivo, imaginativo, si tengo un proyecto siempre abierto, entonces al complicarse la vida resulto enormemente vulnerable.
me puede pasar cualquier cosa. Y el pasarme cualquier cosa es mucho más grave que lo que le pasa cuando le pasa al joven. Porque el joven es relativamente inconexo, es relativamente independientes unos elementos de otros, no están profundamente trabados. Ustedes piensen, por ejemplo, en la diferencia de un ser, un organismo biológico poco diferenciado, poco complicado. Si ustedes, por ejemplo, le cortan el rabo a una lagartija, a la lagartija no le pasa nada, o no le pasa mucho. Y si yo parto por la mitad una lombriz, las dos mitades siguen viviendo y se convierten en dos lombrices. Pero si parto por la mitad a un perro, el perro muere. Porque todo el perro depende de todo el perro. El carácter sistemático de la vida biológica es mucho mayor. Por tanto, cualquier cosa afecta al hombre adulto, maduro, mucho más que al joven, en el cual cada elemento de su biografía tiene una relativa autonomía. Por eso el joven cicatriza más pronto y más fácilmente. Por eso el adulto maduro tiene cierto terror, porque sabe que es especialmente vulnerable. La circunstancia me afecta. Los cambios ideológicos me implican totalmente. Los encuentros humanos afectan a la realidad entera de mi persona. En ese sentido, se comprende que el hombre adulto busque seguridad, que trate de saber qué va a ser de él. Ah, pero el precio que paga es no saber quién es. Es su cosificación. Por otra parte, la estabilidad de la madurez, esa larga estabilidad de la madurez, produce una ilusión inmovilista. El niño o el joven piensan, ¿qué seré? ¿Qué haré cuando sea mayor? Y ser mayor parece una figura de vida estable en la cual se puede quedar. Pero resulta que no. Ser mayor es tener que seguir proyectando. Es tener que seguir inventando. El hombre es futurizo, está vuelto al futuro, orientado al futuro, proyectado hacia el futuro. Ustedes saben, por ejemplo, que es muy frecuente el esquema dramático o el esquema novelesco que termina en boda. Al final los personajes se casan. Claro, pero entonces empieza la historia. Entonces empieza la realidad amorosa plena. Actual. Pero claro, la mayor parte de la gente cree que cuando llega la boda, allí termina la historia. Y entonces en la pantalla del cine aparece la palabra fin. No, es el principio. ¿Comprenden ustedes? Es la creencia de que la madurez significa la estabilidad. La madurez tiene fases. La madurez tiene una articulación interna. Pero fíjense ustedes, al llegar a la madurez, el hombre tiene a su disposición plenamente los recursos. El joven está adquiriendo los recursos, se está desarrollando físicamente, psíquicamente, está aprendiendo lenguas, química, biología, medicina. Está aprendiendo carpintería o el modo de labrar el campo. Lo que sea. Pero ya lo ha aprendido, ya lo sabe, ya está desarrollado física y psíquicamente, tiene todos los recursos. Ah, entonces debería el acento ponerse en el otro elemento, en los proyectos. Esta es la cuestión. El hombre tiene que seguir proyectando y mucho más gravemente, porque hasta la madurez el proyecto es primariamente conseguir los recursos. El proyecto del niño es primariamente crecer. El proyecto del joven es primariamente aprender. En un sentido total, naturalmente, aprender cómo es el mundo, aprender qué es vivir. No solamente el aprendizaje, digamos, educativo, escolar.
Pero cuando se llega a la madurez, el proyecto es ¿quién voy a ser? Y además, en este momento en que la vida se configura, aparece un elemento capital, aparece la muerte. Dirán ustedes la muerte, pero la muerte está ahí de siempre. El niño puede morir, el niño recién nacido puede morir, se puede morir en cada instante, y el joven no digamos. Sí, pero el niño no piensa en la muerte, el niño no sabe que va a morir, y el joven piensa en la muerte, pero piensa que por ahora no, que todavía no. Es decir, el riesgo de la muerte, sí, cuenta con él, pero no cuenta con la muerte real porque cree que no va a morir. Cree que va a morir dentro de 80 años. Pero claro, esa muerte no puede imaginarla. Ustedes los jóvenes, si imaginan que van a morir dentro de 60 años o dentro de 80 años, no saben ustedes quién va a morir. Va a morir alguien que se llamará igual que ustedes, pero no saben quién es. Porque ustedes no pueden imaginar al viejo o la vieja que serán ustedes dentro de 60 o 70 años. No pueden imaginarlo. Por tanto, esa muerte no va con ustedes. No va realmente con ustedes. Por esto, la actitud del joven es como la de don Juan Tenorio, largo me lo fiáis. Sabe que puede morir, pero esa muerte no es suya. El hombre adulto, el hombre maduro o la mujer madura cuenta con la muerte real. Sabe que ese que va a morir, cuando sea, todavía no, por ahora no, pero sabe que es él mismo. Cuando yo pienso en mi muerte, no es que cuente con ella para esta tarde. Espero que no. Es posible, pero espero que no. Incluso tengo cierto optimismo, quién sabe. Yo tendría ganas de ver a ver el siglo XXI, por lo menos asomarme un poco, ¿no? Pero aun suponiendo este optimismo, aun suponiendo que llegue al siglo XXI, que no es muy probable, pero vamos a suponerlo, estoy de buen humor esta tarde, ese que morirá en el siglo XXI soy yo. Ah, inconfundiblemente, lo reconozco perfectamente. Tendrá mi misma cara, un poco más vieja. ¿Comprenden ustedes? Y por tanto, esa muerte es una muerte real, es la mía. Es decir, la vida mía aparece configurada por la muerte real con la cual cuento, en función de la cual vivo desde ahora. Como ven ustedes, por tanto, la limitación de las posibilidades tiene el aspecto de realizaciones y renuncias. Y al avanzar en la edad, cada vez hay más cosas de las cuales me digo, esto ya no lo haré. Recuerden ustedes que al empezar la madurez, el hombre dice, esto no lo seré, esto no lo haré. Al avanzar en la vida, lo decisivo es el ya. No es que tal cosa no la haré porque no podré hacerla, porque no puedo hacerla, o porque no quiero hacerla, o porque no me interesa, o porque no es posible en el mundo actual. No, son cosas que me parecen perfectamente posibles, que me parecen perfectamente atractivas, que están en el horizonte de mis posibilidades. Sí, pero ya no las haré. Si las hubiera hecho antes, pero ya no las haré. O bien, tengo que elegir. Yo querría hacer tales cosas. ¿Cuáles cosas? Tantos libros, tales viajes, aprender algo nuevo, dominar una nueva ciencia, aprender tales lenguas que no conozco. Ah, pero ya sé que no puedo hacerlo todo eso. Puedo hacer, si quieren ustedes, cualquier cosa de esas. Si yo, por ejemplo, pienso en un cierto repertorio de libros que yo quisiera escribir, de títulos que me están llamando, bueno, puedo escribir en principio cualquiera de ellos, pero todos no. Ya no. Ya no tendré tiempo. Tengo que elegir. Imaginen ustedes lo diferente que es la actitud del joven. El joven puede escribir lo que quiera.
El joven no tiene que renunciar a ningún libro. Se le ocurren 10 libros, maravilloso, los escribiré todos. Se le ocurren 20 libros, maravilloso, los escribiré todos. A medida que va pasando el tiempo, va uno viendo que ya no escribirá 30 libros, que ya no escribirá 20 libros, que ya no escribirá 10 libros. Depende de la edad y de las posibilidades. Hay que elegir. La vida aparece entonces como una rigurosa limitación que impone opciones estrechas. Pero claro está, hay otro aspecto importante, positivo, y es que el hombre maduro no tiene solo sus proyectos, tiene su pasado. Posee el pasado, posee su realidad. Fíjense ustedes que las lenguas tienen peculiaridades. Por ejemplo, en alemán o en inglés, para preguntar la edad, se pregunta cómo viejo es usted. Literalmente. Wie alt sind Sie? How old are you? Literalmente, ¿cómo viejo es usted? En español se pregunta fundamentalmente ¿cuántos años tienes? Es una concepción positiva de la edad. Ahí tienen ustedes un extraño optimismo del español. El español tiene sus vetas recónditas de optimismo. ¿Cuántos años tienes? Y se contesta 20. Entonces otro contesta yo 60. Soy mucho más rico. No tienes más que 20 años, yo tengo 40 más. ¡Claro! Es que yo también tengo 20 años. Lo que pasa es que no los tengo solos, sino bien acompañados. Esta es la cuestión. El joven tiene 20 años solos. Yo también tengo 20 años, pero en muy buena compañía. ¿Pero los tengo? ¡Claro que los tengo! Los tengo, los conservo. Esa es mi principal realidad, mi principal sustancia. Y por consiguiente, todo depende de qué relación tiene uno con su pasado. Todo depende de en qué medida se posee y de en qué medida se siente uno solidario con el pasado o no. Ese pasado que es mi sustancia, que es mi haber, que es mi única riqueza, es una posibilidad, es algo en lo cual puedo residir, es algo que me hace compañía, es algo en que me subo para mirar el mundo desde esa altura. ¿O es una cadena, o es una vergüenza? Es decir, ¿en qué proporción ese pasado me es ajeno o es mío, propio? Cuando se habla de alienación, ¿cómo no se le ocurre a nadie de hablar de la alienación de la propia vida, del propio pasado? Si yo me vuelvo a mi vida pasada y la reconozco como mía y digo, es mi vida, esta situación no es comparable a la actitud del que tiene que repudiar su vida. Tiene que desentenderse de ella porque le parece falsa, porque le parece una costra, una excrescencia o una secreción malsana. Es decir, hay una fórmula de equilibrio entre la autenticidad y la inautenticidad. Es decir, ¿esa vida es mía o no es mía? ¿En qué medida lo es? A medida que vamos viviendo nuestra vida u otra. Eso que estamos haciendo ahora,
¿Lo hacemos realmente nosotros o no? ¿Es auténtico o no? Porque es lo que tenemos, es lo que tendremos. Dentro de 10 años, ustedes tendrán como realidad esto que están haciendo. Y están ustedes ahora eligiendo quién van a ser para luego, para siempre. Cuando se llega a la madurez, cuando se está avanzado en la madurez, se proyecta uno hacia la vejez. Pero una cosa es proyectarse hacia la vejez y otra cosa es proyectar la vejez. Una cosa es la proyección hacia la vejez y otra la proyección de la vejez. Ustedes saben que los antiguos escribían tratados de senectute, tratados sobre la vejez, en general insinceros. Hay un elemento de insinceridad en la cultura clásica que no debemos ocultar. Solían ser pinturas idealizadas y falsas de la vejez. Pero entre eso y el actual horror a la vejez hay un abismo. Piensen ustedes que actualmente el hombre actual, digo el hombre actual porque es lo que es vigente, pongan ustedes las excepciones individuales que quieran, el hombre actual tiene la impresión de que la vejez es simplemente el desecho. Son las sobras. El lugar adecuado en la mentalidad actual del viejo es el cubo de la basura, ni más ni menos. Contra esto se puede reaccionar, pero hay que reaccionar. Es lo vigente. ¿Quién en el mundo actual considera que la vejez es una edad? Una edad positiva, con contenido, con formas propias, con atractivos, con una significación. Para el hombre de nuestro tiempo, la vejez es simplemente la liquidación de la vida. Y quizá lo mejor sería acabar con los viejos echándolos al cesto, como se está haciendo con los niños no nacidos, que se están echando al cubo con una actitud que es exactamente la misma. Y naturalmente, esto es fundamentalmente porque se ha olvidado la significación de la muerte. De la muerte no como mero acabamiento, sino de la muerte como frontera. Es decir, se ha llegado a una actitud que es el gran desperdicio de la vida. Fíjense ustedes que el hombre actual o trata de consolarse con consuelos enteramente falsos, con la idea de la supervivencia en la especie o en la sociedad. ¿A mí qué me importa si yo no sigo viviendo? ¿Qué es eso de que voy a vivir en la especie? ¿Qué es eso de que voy a vivir en la sociedad? Es que no voy a vivir, punto. Si la muerte significa la aniquilación, todo eso es un puro autoengaño. O bien el otro recurso es el olvido de la muerte. Pero claro, es otra forma de introducción del engaño en la trama misma de la vida humana. Porque el hombre es mortal y lo sabe. Y si yo olvido la muerte, es que me estoy engañando. Es que me estoy distrayendo. Me estoy distrayendo de mi vocación real. Ahí tienen ustedes cómo justamente el escamoteo de la muerte, el no atreverse a enfrentarse con la muerte y en pensar la muerte y en incluirla en la vida como algo que le da configuración y sentido y plantearse el problema de la perduración, digo planteárselo,
sea cualquiera la solución que se le dé. Esto despoja totalmente de sentido a la última edad de la vida, a la vejez, e introduce el engaño y la falsedad en la trama de la vida entera. Esto es la madurez. Pero todo esto que he dicho, acontece en dos formas. Hombre, mujer. Ah, y no solo en dos formas distintas. No es que hubiera que hacer un capítulo hombre y otro capítulo mujer. Es que son dos formas en presencia. Es que son dos formas recíprocas. Es decir, que se trata de hombre y mujer, en que lo fundamental es la I. Toda antropología que no lo tenga en cuenta es una antropología abstracta. Y en esa medida es una antropología falsa. Y como a mí no me gusta la falsedad, vamos a hablar en la próxima reunión de hombre y mujer. Muchas gracias.